¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Nos vamos con el arranque del partido. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Si no nos equivocamos, será un 4-3-3, pero sin extremos. El equipo jugando bastante junto en el centro del campo. Los tres hombres de ataque intercambiando posiciones y tratando de llegar de manera alternada al área rival. İlkay Gündoğan. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. No logran pasar bien la pelota. Ahí está. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Buena barrida. Cristiano Ronaldo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Íñigo Martínez. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Pierden la posesión de la pelota. İlkay Gündoğan. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Falta. Con la pelota al lava. Diego Mota. Cristiano Ronaldo. Levanta la bocha buscando a Luisito Suárez. A colocar la pelota porque se viene el saque de arco. Diego Mota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. David Alaba. Metió el pase con un pincel. Mario, el arquero, fuera de su puesto, ¿qué querés que haga? Y levantó la cabeza el jugador y no tuvo más que pegarle bien. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0.
Lionel Messi. Ya únicamente... ¡Qué buen zapatazo! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Trasorras. Luisito Suárez. Frank Lampard. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Cristiano Ronaldo. Con la pelota en Lava. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Era falta, pero el árbitro... Les conceden un tiro libre. Diego Mota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Levanta la bocha buscando a Luisito Suárez. Pésimo servicio. Entró un tiro libre. Hasta parece fácil con un arquero así. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Lo que Thiago Mota. ¡Gol! Es el gol de la igualdad. Porque este fútbol, asociación, Mario. Y qué bien se ve cuando lo juegan frente al arco. Sí, señor, cuando se juntan los mejores le van a dar una jugada perfecta. Este es un deporte de conjunto. Le pegó un bombazo. Le ha pegado horrible al balón. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Se lucha por la pelota. A jugar el fútbol con las manos. Lionel Messi. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. El centro tapado. Oportunidad de gol desde el córner. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Messi. ¡Cristiano! ¡Gol! Justo antes del descanso, la ventaja que tanto estaban buscando. Pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo. Cristiano Ronaldo. Trasorras. A este partido le quedarán 3 minutos por jugar. Anticipación. Cristiano Ronaldo. Le va a pegar. Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Qué mal le pegó. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Queda todo por resolverse en la segunda. Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Llega como una escoba. Jackson Martínez. Trasorras. Íñigo Martínez. ¡Qué bien que está! La oportunidad que les acaban de quitar estaba en offside. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ever Banega. Cristiano Ronaldo. Es encomiable lo que está haciendo. Tiro libre.
libre, falta bien señalada por el árbitro. El árbitro que no se da cuenta, la barrera se está moviendo, no guarda la distancia. Una pelota que se va por encima del travesaño. ¡Qué mal le pegó esa pelota! Suárez. ¡Ole! Y se quita la marca. Cristiano Ronaldo. Diego Mota. Diego Mota. Trasorras. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Y la chimpón va a ser suya. La pelota que abandona y saque de manos. Frank Lampard. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Suárez. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Pésimo servicio. Ah, no, cuando llegue a acertar un pase, ovación. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Ya tiene la jugada preparada. Luisito Suárez. Muy buena tajada de este arquero. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que estaba en todo, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Se viene un lateral. Ever Banega. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Lampard. Esto puede llegar a algo. Y entra. Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. El asistente que levanta la bandera fuera de juego.
De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca, pero no con agradecimientos. Le queda poco al partido y no hay definición. Aquí puede haber una oportunidad. Lo exige el arquero que se queda con ella. Pierden la pelota. Cristiano Ronaldo. Bien abierto para meter ese balón. Y el arquero que mete el puño. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Ese es un buen pase. Tope el arquero, pero sigue en juego. Luisito Suárez. ¡Qué buena pelota! ¡La puede meter! Lucas. La redonda es suya. Juanfran. Le están sumando 2 minutos de agregado. ¡Epa! Le pega de cabeza. ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Puede ser un día inolvidable para este arquero, aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. Fíjate qué complicado meter goles de cabeza, pero los que saben, saben. Cristiano Ronaldo. Estirándose a todo lo que da la pelota del arquero. De cabeza al compañero. Ha tenido que salir el arquero de su posición para atajar esa. Ha tenido que jugársela por... El central que señala el final del partido, 3-1. Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias. Un equipo muy competitivo, pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos.